Bienvenidos a Realidad Paranormal. Mi nombre es Liliana Estrada y les doy la bienvenida esta noche a su programa. Espero que se queden con nosotros. Por supuesto que nos ayudes a compartir y a distribuir el contenido que aquí tenemos para ti. Estamos a través de MG Medios Televisión, MG Medios y Hull Producciones 2.0. Sean bienvenidos esta noche. Vamos a tener mucha información para ustedes, mucha información relacionada a lo paranormal, por supuesto, una exploración muy intensa que no voy a adelantar más hasta que veamos el resumen de la misma. Vamos a iniciar con redes sociales. Muchas gracias a los que ya se están conectando, gracias a los que están enviándome sus saludos también en las redes, a los que están ya interactuando con nosotros. Sean bienvenidos. Apóyame compartiendo en tus grupos y en todos los lugares a donde pueda llegar la información de Realidad Paranormal. Es momento de conocer una historia. Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, una curandera que ha tenido mucha historia y que a lo largo del tiempo ha permanecido este legado de mucho conocimiento, mucha sabiduría y mucha ayuda espiritual. Vamos a conocer la leyenda de Pachita y regresamos con mucho más aquí en Realidad Paranormal. Pachita, la poderosa bruja mexicana que curaba con las manos. Más de 300 personas atestiguaron la capacidad sanadora de esta mujer que vivía en México. Científicos y sacerdotes intentaron sin éxito descifrar el truco. Cuando Alejandro Jodorowsky quiso conocer a Pachita, se cambió el nombre. Se bañó el cuerpo con limón para no oler a él. Se puso una barba falsa y un sombrero. Pachita podía curar, pero también podía matar. Él le conocía el cuento a muchos chamanes que hablaron de su ferocidad. Lanzaba maldiciones sin importar la distancia y al cabo de 6 meses de mal de ojo, el enemigo se secaba y se moría por dentro. Cuando entró a su consultorio, en una casa que uno de sus fieles le había prestado para atender a sus pacientes en Coyoacán, el escritor vio en el piso, envueltos en plástico, los cuerpos inermes de los que habían ido a verla buscando que le extirpara sus males. A Jodorowsky le impresionó su fealdad. Medía 1.30. Era rechoncha como una bola, la frente abombada y un ojo caído. Ven, hijito, le dijo Pachita apenas lo vio. Le extendió su mano. Con miedo, Alejandro se sentó a su lado. La repulsión inicial le dio paso a algo cercano a la atracción cuando le vio sus manos. Inmaculadas, blancas, como si hubieran sido limpiadas por un ángel. Manos de virgen. En ese momento Pachita tenía 80 años. Había nacido en 1900, en Parral, Chihuahua, y nunca cobró un peso por sus curaciones. Afuera, un frasco estaba abierto para que hicieran las donaciones. Aunque salvo a cerca del 90% de los que la fueron a buscar, los más ricos eran los que menos dejaban billetes. Pachita vivía sola en una casa de bareque, derruida, donde vivía con 3 perros y un águila. Jodorowsky, quien conoció a los chamanes más duros, entre los que se contaban el boliviano Oscar Ichazo y Carlos Castaneda, con quien iba a adaptar las enseñanzas de Don Juan, pero quien desapareció de su rastro misteriosamente, quedó sobrecogido con la mujer. Ese día, el psicomago vio cómo operaba la bruja. Todo el tiempo estuvo pendiente del truco. Tenía el ojo de un águila. Desde que era un niño, en su Tocopilla natal, veía a los magos buscando la trampa. Pachita tenía contactos en la morgue municipal y recibía órganos en buen estado, los mismos que les trasplantaba a sus pacientes. Abría la piel de ellos con el mismo cuchillo viejo de cocina que usaba desde que era niña. Y con la ayuda del hermano Cuauhtémoc,
No necesitaba ni anestesia. Jodorowsky no encontró el truco por ninguna parte. O es muy rápida de manos, o es magia pura. El escritor y cineasta chileno no ha sido el único que la ha estudiado. Fueron a su consultorio a probar la veracidad de sus curaciones investigadores como el psicólogo Stanley Krippner, el antropólogo Alberto Villoldo, el neurofísico Jacobo Grinberg Silverau, y todos salieron asombrados. Lo que más los impresionaba era la humildad de la hechicera. Era como si hubiera ahorcado su propio ego y solo estuviera ahí para ayudar a los demás. Como si se sintiera culpable de tener un don que le pertenecía a los demás. A veces llegaban personalidades del mundo de la cultura. Una vez llegó un pintor y un escritor francés. Ambos tenían cáncer terminal. La bruja les hizo un caldo de hongos. 12 parejas, machos y hembras, revueltas en una sopa psicodélica. Rieron, vieron, vomitaron, tuvieron paz. Ahora lo que tiene que hacer es no pedir consejo de un médico durante 6 meses. Una vez que cumplan el plazo, háganse revisar. El éxito del milagro radica en que crean. El pintor llegó a París y a los 15 días llamó a una junta médica. Lo revisaron. El cáncer se había extendido. Murió 2 semanas después. El escritor sí le hizo caso. A los 6 meses, su médico le dijo que no sabía cómo, pero se había curado. El éxito del milagro es creer. Pachita no era ninguna traficante de órganos. La policía estuvo encima de ella. La investigó y no encontró nada. A veces se los daban en una de las morgues de México. Al menos eso decían los que la odiaban. Otros afirman haberla visto materializar hígados en un cuarto oscuro. Vaya usted a saber. La bruja no trataba a todo el mundo igual. Su método cambiaba dependiendo de quién era el paciente. En 1980, Pachita dejó este mundo. Y esto es un encuentro paranormal. Una gran historia la de Pachita, esta curandera que ha sido reconocida a nivel mundial. Espero que les haya gustado esta leyenda. Bienvenidos a los que son nuevos a este concepto de realidad paranormal. Los invito a que lo conozcan todos los martes en punto de las 8 de la noche. Voy a redes sociales porque es sumamente importante para nosotros sus comentarios. Tengo saludos para Juanita Sánchez, que ya nos está viendo, para Peque Roxy, hasta la Ciudad de México, para Teresa Gallardo, para Bebecita, para Sandro Místico, para Elaine, para Maggie, para Daniel Velázquez, muchísimas gracias Daniel por estar aquí, Luis Compean, muchísimas gracias, para Soria, gracias por compartir, buenas noches hasta El Paso, Texas, para el señor José Castañeda. Saluditos, Elida Cervantes, gracias, muy interesante, nos dice Sandro. Silvia, saluditos para ti, Romanela. Karina Silverio, gracias. Mariluz, muy buenas noches. Gracias, Ayudas, gracias por sus estrellitas en emojis, muchísimas gracias. Susana Gámez, bendiciones hasta León, Guanajuato, para Jocelyn, para Nena Ortiz, que también está viendo el programa, muchísimas gracias. Para ustedes, en un momento más voy a dar lectura de los saludos que están a través de la plataforma de MG Medios. Chicos, vamos a comenzar con un previo de la exploración de esta noche que les voy a presentar. Esta exploración la realizaron los chicos en el ex convento, en Veracruz. Quiero que vean ustedes porque lograron obtener muchísima evidencia de tipo paranormal. Pero vamos a ver este avance de lo que tendremos más adelante. ¿Escuchaste? Que tiembla el lugar, ¿eh? Tiembla. ¿Se oyó algo, eh? Hola.
Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Te pido a ti energía, que estás aquí, que te muestres en el nombre de Dios nuestro Señor. Uy, se oye un grito, ¿eh? ¡Su madre! ¿Viste eso? ¡No mames! ¿Qué fue eso, güey? ¡No mames, güey! ¿Qué fue eso, güey? Aguas, 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 con el piso, aguas. ¡Ay, no mames, güey! ¡Oh, su madre, güey! ¡No mames, güey! ¿Qué fue eso, güey? ¿Qué fue esa madre? ¡Hola! ¿Quién eres? ¡Uy! ¡Uy! ¿Escuchaste eso, güey? ¡Uy! ¿Qué pasó ahí, güey? ¡No mames, güey! ¡Aquí! ¡No mames, güey! ¡Esta madre está cerrada, mira! ¡No mames, neta! ¡No mames, no mames! ¡Mira, güey! ¡No seas mamón, güey! ¡No mames! ¡Hay rejas aquí, güey! ¡Estás atrapado en este lugar! ¡Güey! Por amor a él. Güey, se vio que pasó algo por este trayecto. No, hacia la derecha, güey. ¿A qué? La puerta es hacia la derecha, güey. Sí. ¿Neta? Neta. Oye, güey. Neta. Es que se están escuchando voces o así, ¿qué? Ah, güey. ¿Escuchaste? Aquí en el muro, güey. En el muro, ¿verdad? Tocaron, güey, aquí en el muro, güey. ¿Estás aquí? ¿Estás adentro del muro? Enfrente. ¿Sí? ¿Te enterraron aquí? Eres uno de los pilares. ¿A mí? Sí. Yo estoy viendo abajo, 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 abajo. Algo blanco, algo blanco. ¿Algo blanco? ¿Algo blanco? En el segundo pilastrón, en la escalera, güey. ¿En la escalera, güey? ¡No manches! Algo blanco. ¿Ya lo viste, viendo? Sí, güey. Sí, güey. Es un rostro, güey. ¿Eres tú? Una silueta. Como de una monja, güey. Un fraile. Güey, aquí enfrente. No mames, güey. Es un. Aquí enfrente. No mames, vele la cara. No mames. Ahí está la cara, amigos. Ahí está la cara. ¿Ya lo viste? Está translúcida, güey. ¡Güey! ¡Se desapareció, güey! No mames, desapareció. No mames, no mames. Ve, güey. Uy, güey. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro. No mames, ¿viste eso ahí? Aquí se movió algo, güey. Se movió algo. Sí, güey. Sí, 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 aquí. Sí, güey. Te molesta la luz. Sí. ¿Quieres que la apaguemos? A ver, apágala. Te voy a apagar la luz. La luz, la lucha. Ya te quité esa luz. Ahora dime. Aquí. No, ¡no mames, güey! ¿Qué pasó allá atrás, güey? No, ¡atrás, güey! ¿A qué pasó, güey? ¡Qué hombre, no wey. Seas mamón! ¡Mamón, güey! Momento de ir a Red Paranormal, estos videos virales que nos hacen llegar y que también obtenemos de las diferentes plataformas de redes sociales. La Llorona, un ser que en México tiene bastante presencia y que más de una persona la ha escuchado. Vamos a ver el siguiente video de Red Paranormal. Es muy importante que me comentes qué opinas al respecto. Vamos, vamos, poquito. Está
llama al uno, boludo. Llama al uno. Toma. Oye, amor gordo. Toma. Está la ropa ahí tirada, boludo. Vamos, la otra. Vamos a empezar acá. Vamos, vamos, pajero. Llama al uno, boludo. Llama al uno. Toma. Oye, amor gordo. Toma. Está la ropa ahí tirada, boludo. Vamos, la otra. Regresamos con redes sociales. Muchísimas gracias a los que se siguen conectando y compartiendo el directo. Dice Susana Gámez, esta transmisión estuvo muy fuerte, mucha manifestación. Elena Janet, la locación del ex convento estuvo muy fuerte y se vio al monje. Aquí tengo varios comentarios de todos ustedes que me están compartiendo. Así que, pues bueno, chicos, aquí ustedes también pueden enviar sus mensajes a través de MG Medios Televisión, para que pues ahí estamos interactuando de lo que están opinando respecto a los videos que pues, les mostramos en Red Paranormal. Por supuesto que ustedes tienen la mejor opinión y la última palabra. Vamos a otra leyenda que es muy importante que la conozcamos, leyendas de nuestro México, las criptas satánicas. Vamos a conocer un poco más de estas historias tenebrosas que giran alrededor de nuestro país y que podemos llevar a otros lados del mundo. Las criptas satánicas. En la década de los 80, se crearon misteriosas construcciones en Ciudad Obregón, Sonora. Se les llamó criptas satánicas y fueron creadas por un peculiar hombre que adoraba a Satanás. Por lo que construyó las 5 edificaciones para llevar a cabo rituales y sacrificios satánicos para su Dios. El seguidor del maligno trabajaba en el Seguro Social. Siempre vestía de negro y traía en su hebilla del cinturón el rostro de Satanás. Se enamoró de una enfermera, a quien le regaló una Biblia satánica. Aunque no sabe qué pasó con la mujer, se dice que su vida se vino abajo después de leer la palabra del diablo. Este hombre también le mandó construir un castillo en la colonia Faustino al rey de las tinieblas, pero nunca lo terminó debido a su repentina muerte. Donde sí alcanzó a predicar fue en las criptas, aunque no se sabe exactamente el uso de cada una de las edificaciones, por su extraña e inusual estructura. Cada una de ellas tiene picos en forma de lanza y los techos en forma de cono. En una de las criptas hay una resbaladilla. Es ahí donde se hacían los sacrificios humanos y animales. La sangre caía hacia la tierra, del lado donde sale el sol, simbolizando que la sangre mancha el sol, es decir, la oscuridad opaca a la luz. Personas que pasan por el lugar aseguran que se siente una escalofriante atmósfera debido a la maldad que ha existido en esas tierras a lo largo de las décadas. Se pueden escuchar cantos y lamentos por las noches que emanan desde la desolada propiedad. En la actualidad, se siguen practicando rituales diabólicos y magia negra, pues hay testigos que han visto satánicos bailar alrededor de una fogata en el centro de las criptas. Hay que tener cuidado si se planea visitar el lugar, pues asaltos, abusos sexuales, asesinatos y rituales son algunas de las historias que han marcado el lugar. Además de que se cuenta que en las criptas se puede encontrar con Satanás. Oh,
Vamos a un video más de Red Paranormal. Es bien sabido que en las escuelas también hay demasiada manifestación paranormal. Muchos cuentan que antes fue un cementerio. Pero vamos a ver este video y ustedes me dan su opinión, porque en varias de estas instituciones se hacen presentes entidades. Vamos a checar este video de Red Paranormal y al regresar, sus comentarios. Chicos, vamos a las sugerencias de redes sociales, porque Nena Ortiz nos tiene una excelente. Lili, sería bueno que fueran a la barca Jalisco, saber y mostrar la leyenda del burro de oro. Por abajo de toda la barca hay túneles por donde el burro de oro andaba siempre. Vamos a investigar esa leyenda que nos comenta aquí Nena Ortiz del burro de oro, lo cual pues nos parece muy positivo que nos estén enviando también las leyendas que se escuchan en sus localidades, en sus ciudades, para que nosotros las traigamos aquí en Realidad Paranormal. Chicos, llegó el momento de hablar del tema de la noche. El tema es bilocación. ¿Han escuchado hablar acerca de este don? Bueno, el día de hoy les voy a platicar un poco más sobre lo que es la bilocación. La bilocación puede ser definida como la presencia simultánea de una persona en dos lugares diferentes. En el caso de las personas que lo experimentan, aparentemente podrían ser capaces de interactuar con su entorno de forma normal, lo que incluye la posibilidad de experimentar sensaciones y de manipular objetos físicos. Si bien no existe una explicación clara para explicar el fenómeno, se cree que la bilocación puede ocurrir del siguiente modo. Mientras un cuerpo permanece en un lugar, en otro lugar podría estar una representación o figura aparente del mismo. Esta representación podría darse sobrenaturalmente, es decir, por intervención divina, o preternaturalmente, por intervención diabólica. Los estudiosos de los fenómenos místicos creen que los actos de bilocación sobrenatural se darían por una representación sensible, hecha milagrosamente por Dios. La bilocación, en este caso, actuaría de dos maneras: o puramente en espíritu, o bien en cuerpo y alma, es decir, la persona completa. Los ocultistas, espiritistas, teósofos y otros, en tanto, se refieren a la bilocación como una especie de viaje astral. El cuerpo físico, real, quedaría como muerto y el alma, con un cuerpo igual de visible, actuaría en otro lugar. Algunos casos increíbles de la bilocación. En términos generales, la Iglesia Católica ha tomado con mucha cautela los casos de bilocación, aunque ha reconocido al mismo tiempo la existencia de este fenómeno en la vida de santos y místicos. Entre los casos más notables se cuentan al Papa San Clemente, San Francisco de Asís, San Antonio de Padua, San Martín de Porres, San José de Cupertino, San Alfonso de Ligorio, San Juan Bosco y San Pío de Pietrelcina. El caso de San José de Cupertino es muy ilustrativo, pues se asegura que asistió a la muerte de su madre en un pueblo natal sin abandonar el convento de Asís donde éste residía. Se cuenta que cuando la anciana estaba a punto de expirar, gritó con la voz teñida de dolor: «Oh José, hijo mío, ya no te veré más». A los pocos segundos, habría desaparecido una luz resplandeciente que iluminó la habitación. Y la moribunda, viendo a su hijo, gritó de nuevo, pero esta vez con una voz llena de júbilo: «Oh Fray José, hijo mío». En ese momento, por cierto, el santo se encontraba a cientos de kilómetros de distancia en el convento de Asís. Lo curioso es que se asegura que José salió llorando repentinamente de su celda y se encaminó a la iglesia a orar. El padre guardián, al verlo con el rostro tan descompuesto y los ojos arrasados de lágrimas, le preguntó por el motivo de su llanto. La respuesta de José fue lapidaria: «Mi pobre madre acaba de morir». A los pocos días llegó una carta que confirmó la infausta noticia, pero los religiosos del convento quedaron estupefactos cuando se enteraron, por testimonios de gente llegada a la fallecida, que el santo había asistido personalmente a su madre moribunda. Todos estos hechos, por supuesto, constaron oficialmente en su proceso de beatificación.
otro caso célebre de bilocación, pero esta vez fuera del ámbito de la Iglesia Católica, es el del almirante inglés George Tryon. El 22 de junio de 1893, el barco Victoria, capitaneado por Tryon, naufragó en las cercanías del puerto de Trípoli, después de chocar con otro navío de su misma escuadra naval. Los supervivientes de la tragedia relataron después cómo el propio Tryon se hundió heroicamente con la nave mientras gritaba amargamente la frase: "Todo fue mi culpa", pues la maniobra que ocasionó la colisión había sido ordenada por él. Lo insólito del caso es que al mismo tiempo en Londres, a miles de kilómetros de distancia, la esposa de Tryon y cientos de invitados que participaban en una fiesta que se celebraba en la mansión del marino, vieron a Tryon cruzar por el salón dando grandes pasos. Cuando le dirigieron la palabra, el marino se ocultó en un corredor y nadie pudo hallarlo después. Nunca apareció de nuevo. Vamos con otro caso de bilocación que es de los más sonados porque es un caso que la Iglesia Católica también ha documentado. Estas son las bilocaciones del Padre Pío. En el convento de San Elías de Penecí, Fray Pío experimentó por primera vez el fenómeno de la bilocación. La noche del 18 de enero de 1905, mientras se encontraba en el coro, recogido en profunda oración, se sintió trasladado a una casa señorial de la ciudad de Udine, donde estaba muriéndose un hombre y naciendo una niña. El caso curioso fue narrado por el mismo religioso que, por obediencia, lo puso por escrito, y después de muchos años, por la joven que entonces había nacido. Hace días, escribe Fray Pío, me pasó algo insospechado. Mientras me encontraba en el coro con Fray Atanasio, eran como las 23 horas del 18 de este mes, cuando me encontré en una casa señorial, donde moría un papá mientras nacía una niña. Se me apareció entonces la Santísima Virgen que me dijo: "Te confío esta criatura, es una piedra preciosa en su estado bruto. Trabájala, límpiala, hazla lo más brillante posible, porque un día quiero usarla para adornarme", le contesté a la Virgen. "¿Cómo podría ser posible si yo todavía soy un estudiante y no sé si un día podré tener la suerte y la alegría de ser sacerdote? Y aunque llegue a ser sacerdote, ¿cómo podré ocuparme de esta niña viviendo yo tan lejos de aquí?" La Virgen me respondió: "No dudes, será ella quien irá a buscarte, pero antes la encontrarás en la Basílica de San Pedro en Roma". Después de esto, me encontré otra vez en el coro. Este escrito fue cuidadosamente guardado por el director espiritual del Padre Pío, el padre Agustín de San Marco en Lamis. La niña de la que se habla en el escrito se llama Giovanna Rizzani. Su papá estaba inscrito en la masonería. Durante su última enfermedad, su lujosa residencia fue rigurosamente vigilada día y noche por los masones. Situada en la calle de Tiberio de Siani, número 33 de la ciudad italiana de Udine. Esto para impedir el paso de cualquier sacerdote. Horas antes de morir, su esposa Leonilde, que era muy religiosa, estaba cerca del lecho del moribundo, recogida en oración y lágrimas, y de repente vio salir de la recámara y alejarse por el pasillo a un fraile capuchino. Se levantó enseguida, lo llamó y lo siguió mientras el fraile desaparecía. La señora estaba extremadamente angustiada pensando en su esposo que moría sin los auxilios religiosos. En aquel momento, oyó gemir al perro que estaba amarrado en el jardín de la casa, como si el animal percibiera la muerte ya próxima del amo. La señora no aguantó el gemido del perro y fue a soltarlo. En esos momentos sintió los dolores de parto y allí mismo dio a luz a una niña. El administrador de la casa corrió para ayudarle. De lejos vieron la escena los dos masones que vigilaban la entrada y también el párroco que quería entrar a la casa para auxiliar al moribundo. El administrador, después de que ayudó a la señora a alcanzar la recámara, bajó indignado contra los masones que impedían el paso al sacerdote y les gritó: "Dejen entrar al padre, ustedes pueden impedirle que asista al moribundo, pero no tienen derecho a impedirle que vaya a bautizar a la niña que acaba de nacer prematuramente". Fue así como se dejó pasar al sacerdote, que además de bautizar a la niña, administró los últimos sacramentos al moribundo arrepentido. A la muerte del señor Juan Bautista Rizzani, la joven viuda se trasladó a Roma con sus papás. Allí, la pequeña Giovanna creció educada cristianamente. Igualmente asombroso es el resto de la historia.
aquella criatura, Giovanna Rizzani, un buen día de 1922, recibirá el consejo de un confesor en San Pedro de Roma de ir a San Giovanni Rotondo. Allí se encaminó, y cuál fue su sorpresa al reconocer en el Padre Pío al capuchino que la había confesado en San Pedro. Más sorpresa se llevó todavía cuando el padre le contó haber asistido a su nacimiento en Udine y le dio toda clase de detalles. Giovanna será más adelante terciaria franciscana y fiel hija espiritual del Padre Pío. Se sabe que jamás, ni en 1905 ni nunca, estuvo este en Udine, cerca de Venecia. Ni en 1922 había salido ni un solo día de San Giovanni Rotondo, lugar de su nuevo y definitivo convento. Este fenómeno de bilocación del que fue objeto el Padre Pío en numerosas ocasiones, nunca se manifestó por su propia voluntad, sino como un don de Dios y siempre para el bien de las almas. Sin duda alguna, el tema de la bilocación es un tema complicado, un tema que se habla como un don que Dios le otorga a ciertas personas para poder estar en dos lugares al mismo tiempo. Coméntenme si han escuchado acerca de este tema, si alguien les ha contado alguna experiencia acerca de bilocación, que yo voy a redes sociales para leer sus comentarios. Dice Daniel Velázquez, ¿los católicos creen en la bilocación? Sí, Daniel, pero los católicos hacen un estudio extenuante para efectivamente corroborar si fue dado este proceso de bilocación, y en muchos de los santos o que han sido este proceso para su beatificación es que han analizado este don de la bilocación, pero sí. Gracias María Merlo, saluditos. Wendy Pulido, las exploraciones son a través de Hull Producciones, ¿ok? Para que lo chequen al terminar el programa, se está transmitiendo. Así que estos son los comentarios que tengo al respecto de la investigación. Muchísimas gracias. Vamos a la exploración de esta noche. Vamos a ver un poco más de lo que fue el ex convento de los Agustinos. Ya veíamos el resumen, pero es momento de que veamos un poco más de esta exploración. Guíame a ti. No mames. Ahí. ¡Ah, la madre, güey! Ahí se asomó algo, güey. Esa es una paloma, no voy a ver. ¿Eres tú? Ahí. Hay muchas plasmaciones aquí, güey. ¿Te sepultaron en este lugar? Sí. Sí. Güey. ¿Puedo saber tu nombre? No manches, güey. ¿Eres un siervo de Dios? Sí. ¿Sí? ¿Otra vez, verdad? ¡Te tentó el demonio! ¿Te tentó el demonio en alguna ocasión? ¿Sí? Sí, ¡no wey, mames, güey! No, bien clarito, güey. Uy, ¿viste, güey? No manches, güey. No mames, abajo. Vean, aguas, Tony. ¿Te tentó el demonio aquí en este lugar? Eso, güey. ¿Se acercó a ti pidiéndote que dejaras a Dios? Uy, era la voz de un demonio, güey. Güey, en la esquina del arco ese, güey. ¿Viste? En la esquina, güey. Y yo estoy viendo abajo. Algo blanco. Algo blanco. En el segundo pilastrón, en la escalera, güey. En la escalera, güey. No manches. Algo blanco. ¿Ya lo viste, Chan? Sí, güey. Sí, güey. Es un rostro, güey. ¿Eres tú? Una silueta. Como de una monja, güey, sí, un fraile. Güey, aquí enfrente. No mames, güey, es un. Aquí enfrente. No mames, vele la cara. No mames, güey. Ahí está la cara, amigos, ahí está la cara. ¿Ya lo viste? Está translúcida, güey. ¡Contrario! ¡Se desapareció, güey! ¡No mames, desapareció! ¡No mames, no mames! ¡Ve, güey! ¡No mames, desapareció, güey! ¡Desapareció, güey! ¡Sí, güey! ¡Neta! ¡Ah, su madre! ¡A la madre, güey! ¡No mames! Y aquí se escuchó que caminaron, güey. ¡No mames, güey! ¿Por qué te tentó el demonio? ¿Por qué? El mal. Uy, güey. Te tentó el mal. Sí. Sí.
¿Y sin estás que... arrepentido? ¿Oíste? ¿Estás arrepentido? Sí. ¿Sí? ¿Quieres el perdón de Dios? Güey, ese cabrón. Buscas el perdón de Dios. Por eso estás aquí. ¿Quieres el perdón de Dios? Sí. ¿Sí? Se está cortando. ¿Te podemos ayudar con alguna oración? ¿Algún Padre Nuestro? ¿Alguna oración que tú necesites? ¡Claro! ¡Ay, claro! ¡Claro, claro, dijo! Wey. ¡No mames! ¡Allá estaba! ¡Allá enfrente, güey! ¿Ahí? ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Pero cómo pasamos para allá, güey? ¿Qué es el pedo? ¿Cómo pasamos para allá, güey? ¿Con ella? ¿Con ella? ¿Con quién? Nuestra. Nuestra. ¿Quién es nuestra? ¿O quién es de ustedes? Ay, güey, no, algo golpeó acá atrás, ¿eh? Wey, no mames. Algo golpeó acá atrás, güey. Mira, güey. ¿Qué pasó, güey? Ahí. Ahí, ahí dijo. Ahí está, ahí. Dijo. Ahí está, ahí. ¿Sí? ¿Sí? Mira, se va a sacar el demonio, güey. Enfrente, 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 enfrente. Ay, ya la vi, güey. Ay, ay, su puta madre, güey. Qué pedo. Ay, no mames, no mames, no mames, allá al final, al final. Ay, hay algo blanco, güey. No mames. ¿Lo agarraste ya? Sí, güey. En la última, en la última, en la última, en la última. Ahí abajo. Ah, sí, en la esquina, en la esquina. En la esquina, güey, en la esquina, en la esquina. Ah, oh, la madre, güey, ahí se madre, ve. Güey. Ahí se ve. No, se está moviendo. ¿Quién no eres? Güey. Está blanco. Está traducido, blanco, traducido, güey. Ah, oh, el grito, dale, güey. Dale, dale, dale. Ven, ven. Ven, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Ven, ven. ¿A dónde quieres que vaya? Por arriba, mira. ¡Ay! Ven, ven. Se ve la transmisión. Chequen qué ven. ¿Qué ven? Al lado derecho, güey. Al lado derecho de la puerta. ¡Es un monje, güey! No mames. ¿Ya lo viste? De veras, ¡es un monje, güey! No mames. Miren, amigos, ahí está. ¡Ay, su madre, güey! ¿Ya lo viste, güey? Sí, 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 sí. La capucha, güey. Se está asomando, se está asomando, güey. No mames. No mames, güey. Ven. Mira, mira, se queda viendo. Ven. No mames. Ah, no mames, güey. No mames. No hay por... No te vais a caer, morra. Hazte por acá, güey. No, güey, no. Ay, güey, ya llevamos también, güey. Ay, güey. Ay. Ah, algo pasó para allá, güey. ¿Para dónde? Hacia afuera. Mames, güey. Voy. Yo le pido a Dios nuestro Señor que tú, si aún quieres la redención de Él, lo digas. Háblame. Háblame. Spam. El spam ahí que están comentando, se van a bloquear a los que estén haciendo spam, chicos, porque estamos nosotros también aquí transmitiendo. Mejor apoyen. Dios quiera. Si así como nos... ¡Mames, así como nos están alertando, mejor apoyen! Mira, 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 mira. En la esquina, güey. Se movió, ¿eh? ¿Se movió, da? Se movió, güey, en la esquina, güey. Dice que ahí, güey. Mira, el rostro. Y güey, eso no se... Dicen que pasó algo muy rápido, güey. No se alcanza a ver un rostro, güey, en el pilar del lado derecho, del lado izquierdo. Mira, güey, ¿dónde? Mira. Te sigo escuchando. ¿Lo ves? Sí, güey. ¿Lo ves? ¿Aquí? ¿Sí lo ves? Sí, en la orillita, güey. En la pura orilla. Mírenlo. Mírenlo. No sé si sea... No manches, güey. Se cortó, güey. Una plana, se cortó, güey. Se cortó, ¿sí? Se cortó, ¿sí? No, acabo, güey.
Muévete para allá, muévete, muévete, muévete. Se está cortando ahí. ¿Sí? Sí. ¿Ahí ya regresaste? Ya. No, todavía no. ¿Todavía no? Tengo todo, ¿eh? Pues no le gustó que lo estuviera viendo, güey, ¿eh? Nos hubiéramos traído la plata. No lo trajimos, güey. Ya regresé, güey, ya regresé, güey. No manches, güey. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Pasó algo de blanco, dice. No manches, güey. Se va a bloquear a los que están haciendo spam. Chicos, por favor. Un rato. Vamos para allá, güey. Vamos. Sí, se me quiere empezar a cortar aquí. La energía está muy fuerte, güey. Y tengo muy buena señal, muy buena señal. Chicos, ¿sí? Chicos, ¿sí? Vamos, güey. Gracias, Jarkin, gracias, gracias. Muchas plasmaciones, güey. La de El Rosso está impresionante, güey. Uy, güey. Mames, ¿escuchaste? Sí, güey. ¿Escucharon? Sí, güey. No manches, güey. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro. No mames, ¿viste eso ahí? Aquí se movió algo, güey. En la esquina, güey. En la esquina. Se movió algo, Sí, güey. Sí, aquí. A la madre. Corre, güey. Y al tiro, güey, aquí, ¿eh? Al tiro, güey. Ay, güey, abajo. Aguas, güey. Cuidado. No brinques así, güey. Ahí pasó algo, güey, ¿eh? ¿Dónde? Ahí pasó algo. Abajo se oyó algo, ¿eh? Abajo. ¿Escucharon, güey? Oye, güey. Se oyó algo, ¿eh? ¿Qué pasó, güey? Se oyó algo aquí abajo. Miren, ahí se ve como un rostro plasmado aquí en esta parte. Nada, güey. ¿Qué, güey? No es nada, güey. ¿No? No, güey. Se escuchó el ruido, güey. Ajá. Pero no es nada, güey. Voy para allá. Ay, madre, sí. Cuídame, tú que andas. Si estás arrepentido, cuídame, mijo. Cuidado, hombre. Sí, güey. Dale. Ahí está. Echa. Dale, güey. ¿Ya? Ya, güey. ¿Qué, güey? Acá abajo está pasando no sé qué. ¿Neta? Cuando pasé yo sentí que me miraban, güey, no quise voltear a ver, güey. ¿Qué se está viendo allá, güey? Mira, allá se ve una sombra, güey. ¿Dónde? Allá atrás de ti, güey. ¿Dónde está? Sí, güey. Ponte el tiro, güey, allá. ¿Dónde está la reja ahí, adentro? Está la reja adentro, güey. Gracias, Ime Jarkin, gracias, amiga, por tu donación. No manches, güey, ¿viste? Vamos a compartir. Mira, se desvaneció una sombra allá adentro, güey. Adentro. Te digo que allá se está moviendo, nos venimos de aquel espacio y se está moviendo, güey. Abajo, güey. Gracias por las compartidas, chicos. No manches. Ay, gracias por ese apoyo, no mames, güey. Ya me tiemblan los pies, güey. ¿Esta madre estaba aquí, güey? ¿Eh? ¿Esta madre estaba aquí, güey? Sí, güey. Aquí había algo. Aquí de este lado, ¿no? Es esta, ¿no? Sí, güey. Oye, ¿escuchaste? La puerta. Se movió la puerta. ¿La puerta? Sí. La puerta. Se movió algo. Uy. Mames, mira, cómo se está moviendo. Ahí
Ligeramente, es? Ligeramente, se está moviendo. ¿Escuchaste? Uy. ¿Escuchaste, güey? Güey. ¡Oh, güey! ¿Quieres tu auto de nuevo? Oh, sí, sí, sí. Pone cortar, pone cortar. ¿Quién eres? Amigo. ¡Uy! ¿Amigo? A ese sacerdote, monje, o lo que seas, te pido me sigas hablando, te pido que te muestres. ¿Te molesta la luz? Sí, güey. ¿Te molesta la luz? ¿Sí? Sí. Sí. ¿Quieres que la apaguemos? A ver, apágala, Chan. A ver, apágala. Te voy a apagar la luz. La luz, Chan. Yo no tengo. Yo tengo. Ya te quité esa luz. Ahora dime, ¿por qué sigues atrapado en este lugar? ¿Por qué estás atrapado aquí? No, oh, mames, güey. ¿Qué pasó allá atrás, güey? Atrás, güey. ¿A qué pasó, güey? Vente, no seas mamón. Mamón, güey. No mames. ¿Qué fue eso, güey? ¿Viste, güey? No wey. Mames, ¿viste? Ahí pasó una sombra. Sí, güey. Al tiro no te vas a caer, güey. Recuerda que está muy débil los cimientos de esta. Aguas. Pared, hijo. Pared. 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 Sí te vimos en la pared. ¿Fuiste tú? De aquí salió, güey. ¿Fuiste tú? Espíritu del Señor, Espíritu de Dios Padre, Virgen Inmaculada, ángeles y arcángeles y santo del paraíso, desciendan sobre mí. Uy, güey, tocaron la ventana aquí, güey. Todas las fuerzas del mar, aniquílenlas, destruyanlas, para que nosotros podamos estar bien y hacer el bien. Expulsen de nosotros maleficios, brujerías, magia negra, hechizos, maldiciones, mal de ojo, la posesión demoníaca, obsesión y perfidia, todo mal. Cállate, dijo, cállate. Envidia, celos, enfermedad física, psíquica, moral, espiritual y diabólica, así sea. Oye, amén. ¿Escuchaste? Dijo, cállate, güey. Hay muchas plasmaciones, amigo. Imagínate, este era un ex convento. Uy. ¡Te tentó el demonio! Uy, golpearon, güey. Es un golpe, ¿eh? ¿Se lo di? ¿Se lo di? ¿Qué le diste? ¿Celos? ¿Qué le diste? ¿Dijo celos? ¿Quién te tentó? ¿Él? Él. Él. ¿Quién es él? ¿Me puedes decir quién te tentó? ¿Quién te tentó? Uy, güey, ¿qué él dice? ¿Él? ¿Quién es él? Uy, uy, uy. ¿Lucifer te tentó? Sí. ¿Sí? ¿Vendiste tu alma? ¡Ay, güey! ¡Se desprendió no. Ira! ¡Se desprendió ahí, güey! Cuidado, Ahí le falta ir arriba, güey, le falta. Cuidado. Mira, güey. Míralo, ahí está. Estará en un muro. Es que está en un es muro. Es que dijo güey. Que estaba en la pared, güey. Lo enterrarían aquí, güey. Te enterraron en las paredes. Es que la que habla es una mujer, güey. Es una mujer. Es... ¿Eres mujer? Sí, aguas, aguas arriba, güey. Aguas arriba, aguas arriba. Aguas.
No mames. Al tiro, güey. Se puede caer, güey. Se puede caer, se puede caer este pedo, ¿eh? Sí, güey. Sí, 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 sí. ¿Estás emparedada aquí? Se me cortó otra vez, güey. Esto fue un poco de lo que se vivió en este ex convento. Si ustedes quieren ver la exploración completa, la encuentran en el canal de YouTube Realidad Paranormal. Vamos a otro video de Red Paranormal llamado Las Bodegas. También en muchos espacios de trabajo se hacen presentes las manifestaciones del fenómeno paranormal. Impresionante, en muchos lugares de trabajo llegan a ocurrir estas manifestaciones. Si ustedes tienen algún video también que podamos obtener con evidencia paranormal, envíenoslo al WhatsApp 462-157-4522. Llegó el momento de despedir este programa de Realidad Paranormal. Yo los espero el próximo martes en punto de las 8 de la noche con más contenido terrorífico para ustedes. Muchas gracias por haberme acompañado. Mi nombre es Liliana Estrada y nos vemos en un próximo episodio.